El gran mercado de mayoreo, conocido como La Tiendona, por años ha sido asediado por peligrosos delincuentes. Uno de los mayores temores de la población, quienes en su mayoría desisten de realizar sus compras en dicho lugar por falta de confianza. Estos son los sujetos que robaban la tranquilidad de La Tiendona. Solían esconderse en puestos de ventas luego de cometer sus fechorías, pero ahora serán puestos tras las rejas luego de haber sido capturados en las últimas horas por la PNC. Y es que a fin de llevar tranquilidad a los salvadoreños, las autoridades intervinieron La Tiendona en el marco del régimen de excepción. En total fueron 14 los sujetos detenidos, entre ellos un menor de edad. Todos han sido perfilados como palabreros y colaboradores de pandillas, quienes mantenían en zozobra a comerciantes y ciudadanos. Estos delincuentes enfrentarán cargos por extorsión y agrupaciones ilícitas ante las instancias correspondientes, informó Cindy Medina, TVM El Salvador.